ante todo, agradecer a Dios porque contamos con un trabajo, contamos con una buena salud y todo lo demás. Debido a esta pandemia, a su coyuntura, nosotros estamos bien. Entonces vamos a hacer la oración del día, ¿ya? Señor David, por favor, hay que ser el Padre Nuestro, dirigiéndonos a todos. Adelante. Primeramente, vamos a agradecer a Dios, ¿no? Por darnos vida y salud. Y conforme está manifestando la ingeniera, todos vamos a ponernos, como dicen, ¿no? En forma de agradecimiento a nuestro Señor y con un Padre Nuestro. Ya, comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Padre Nuestro. Si alguien más es creyente de la Virgen María, quizás puede hacer la oración, ¿no? A ver, Dios, usted, salve, señor María. David, usted misma. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, Señor David, gracias. Y a ver, ahora continuando, ¿no? Continuando con esto, ustedes saben muy bien que todos los días se hace el protocolo diario, ¿no? Que consiste en lavarnos la manito con agua y jabón con los pasos correspondientes. Secarnos la manito con papel toalla que tenemos ahí, echarnos el alcohol en gel y luego de eso pasarnos este control de temperatura. A ver, voy a hacer preguntas, ¿ya? Si yo tengo mayor a 37.5 grados, ¿qué debo hacer? A ver qué me responde, porque siempre hablamos de esa manera. A ver, ¿qué hago? No, 15 minutos. Te confundiste ya. Bueno, descanso 15 minutos. ¿Por qué? Porque vaya a ser que yo vivo a la vuelta, ¿no? Entonces vengo caminando, vengo agitado y entonces mi temperatura se eleva, mi temperatura sube. Entonces, si yo tengo mayor a 37.5 grados, por ley, por norma, dice, ¿no? El personal tiene que descansar 15 minutos. Vuelvo a tomar su temperatura. Si persiste, ya se va a descansar a casita porque puede ser un peligro, un riesgo. La persona está en observación, ¿ya, chicos? Pero si tengo menor a 37.5 grados, estoy bienvenido para laborar durante el día. ¿De acuerdo? Otro punto es el uso de la mascarilla, ¿ya? La mascarilla tiene una parte blanca y una parte celeste. Y ya se le ha explicado también a ustedes. Por lo tanto, me gustaría la participación. A ver. La parte blanca, ¿por dónde va? Interna. Interna. Muy bien. Y también vemos que tiene un fierrito y abajo no tiene fierrito. ¿El fierrito va para encima de la nariz o debajo del mentón? Ya, muy bien. Entonces ya saben, ¿no? Parte blanca para adentro porque tiene sus filtros. El fierrito para la parte de arriba para que se acomode la parte de la nariz y el resto de los pliegues lo estiro. Para que me proteja todo, ¿sí, chicos? Eso sería lo que es en el tema de seguridad. Ahora lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto, ustedes saben bien que es el canal. El canal es para bien de ustedes, para que ustedes tengan una mejor producción en sus sembríos, etcétera, ¿no? Entonces, de mi parte, yo les felicito porque me gusta cómo trabajan ustedes. Es un trabajo de equipo. Y eso es bueno para que el proyecto salga bien, ¿ya, chicos? Y ustedes saben bien que el canal de ese proyecto contempla más o menos 3 kilómetros, ¿ya? Que consiste desde el reservorio que está en la parte de arriba hasta la vuelta de ese cerro, ¿ya? Y hasta el momento no me voy a quejar de ustedes porque sé que están trabajando de una manera armoniosa, un trabajo en equipo y eso es bueno para que todo esto salga bien, ¿ya, chicos? ¿Algo más que agreguen por ahí, Angie? No, recalcar que nosotros desde el inicio creo que hemos sido un buen equipo y hasta ahora a seguir nomás hasta terminar el proyecto para poder llegar a terminarlo en los días o hasta quizás antes, si Dios lo quiera así. Pero vamos bien, chicos, así que para adelante nomás. Un aplauso para todos ustedes.
del mismo modo, me uno también, ¿no?, a esta alegría de estar con ustedes en esta mañana. Primeramente, pues, para felicitar al equipo técnico del programa Trabajo Perú, a ustedes, que hacen posible que este trabajo se cumpla. Ustedes saben que tenemos una meta y parece que con todos los informes que estoy recibiendo, lo vamos a cumplir gracias a ustedes. Creo que no hay otra cosa más grande que reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo día a día para este trabajo. El proyecto es en beneficio nuestro, pero también a base del esfuerzo y sacrificio de cada uno de ustedes. Me voy contento de haberle visitado una mañana, ¿no?, y nada más, y agradecerle y seguir adelante. Gracias, ¿no?, por todo lo que ustedes están realizando, que esto trascienda de que se está cumpliendo con el programa. Nada más, y que tengan un buen día de trabajo. Gracias. Un aplauso para el alcalde, por favor.